Buenas noches. Como podemos ver, Nicola Porchela empieza la semana ya sentenciado por mal comportamiento el día viernes. En un acto de rebeldía no se quiso poner el uniforme naranja. Parece que ya ha llegado a una conversación con producción. Nicola me está diciendo que ya habló con producción. Sabe que tiene que usar el uniforme naranja. Y bueno, él empieza la semana así, con riesgo de abandonar el programa. Porque el día viernes, producción y el tribunal están debatiendo porque probablemente no haya solo un sentenciado. Pueden haber dos o más sentenciados. Eliminados, perdón. Eliminados. El viernes podría haber dos o más eliminados. Porque ya estamos llegando a la gran final de Esto es Guerra. Y el viernes, dos o más se van del programa. Esta noche, el equipo que pierda tendrá dos sentenciados. Porque así es Esto es Guerra. Porque solamente los mejores estarán en el final de temporada. Después de la pausa, empezamos con todo para saber quiénes tendrán dos sentenciados esta noche. Esto es Guerra. Ellos lucharon por su gloria personal hasta el último momento. Solo uno tendría que abandonar el programa. ¡Se queda! ¡Se queda! Ahora, leones y cobras seguirán enfrentándose en duras pruebas, en competencias extremas. ¡La liebre paró y ya colocó los primeros 25 kilos! Esta semana, la eliminación continúa. Hoy conoceremos a los nuevos sentenciados de la semana. Depende de cada uno llegar junto a su equipo a la gran final. Esto es Guerra, recta final. Camino a la gran final. Este viernes podría haber más de un eliminado. Le pido a los equipos que se junten, por favor. Yaco, júntate con tu equipo. Nicola, júntate con las cobras. Porque esta semana podría ser crucial para los equipos. El tribunal está evaluando que este viernes no se vaya uno, sino dos o más personas del programa. Estamos a poquitísimos días de la gran final, donde solamente llegan los mejores. Así que mucha concentración para los dos equipos. El equipo que pierda esta noche tendrá dos sentenciados que se sumarán a Nicola Porchela, que es el primer sentenciado de la semana por mal comportamiento el día viernes. Muy bien. Ya acodando las últimas palabras. Nicola también. Todo queda listo entonces para empezar a jugar un nuevo juego. ¡Circuito de Guerra! Muy buenas noches, Mr. GGG. Muy buenas noches, Matías. E iniciamos la competencia del día lunes. A la voz de 3, 2, 1, ¡va! Ahí está Rafael contra Nicola, Mr. G. El clásico de esta guerra. Llega primero Nicola Porchela, va por la cinta. Tiene que regresar por el tubo. Se le quedó la cinta a Rafael Cardoza. Ventaja para Porchela. Viene Nicola Porchela, que quiere dejar la vestimenta de color naranja. Va a pasar por encima del primer vehículo. El vehículo de la cobra, luego por el volván de los leones y va por la cadena. Nicola Porchela. Nicola Porchela adelante. Salta una importante ventaja, pero viene atrás Rafael Cardoza. Se viene con todo Rafael Cardoza. Nicola Porchela, Rafael Cardoza. Nariz a nariz. ¡Listo!
Punto, punto, punto para las cobras. Importante ganar todos los días. Si no quieren tener sentenciados este duelo entre Nicola y Rafael, se pone cada día más interesante. Mr. G, ¿quiénes vienen, por favor? Sí, y Angie. Duelo femenino. Listas nuestras guerreras. 3, 2, 1, ¡va! Rápida ventaja de Sí. Toma la cinta. Va a retornar. Recién está llegando Angie. Ha sacado una importante ventaja. Sí. Lleva al piso. Va a sortear el primer vehículo de las cobras. Luego Angie, el segundo vehículo de los leones. Angie está un poco rezagada. Se quedó enganchada Angie. Ahora va a ganar la cadena. Sí. Con mucha seguridad. Tiene problemas Angie para sortear el carro de las cobras. Ahora sortea el carro de los leones. Pero sí, está adelante. Ya gana la cadena Angie. Sí. Tiene una importante ventaja. Recordemos que Angie no llegó a la final pasada. ¿Estará en condiciones de llegar esta vez a la final, Mr. G? Es la pregunta que todos sus fans se hacen y seguro que todos sus fans quieren verla en la final. Pero también depende del equipo, no solamente de ella, también del equipo, porque el equipo que pierda tendrá dos sentenciados esta noche. ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, Mr. G! ¡Vamos con Patricio y Gino Pesaresi! La liebre y la cobra blanca, listo para la partida. 3, 2, 1, ¡va! Otro clásico de esto es guerra. Ahí va la cobra blanca. Igualitos, Patricio y Gino Pesaresi. Saca ventaja. La liebre, pero la cobra blanca también demuestra plasticidad. Pasa Patricio, viene la cobra. Patricio delante, la cobra blanca llega y comienza a ganar. ¡Uy, qué parejo! La cadena, mano a mano. Patricio y Gino, Gino y Patricio. Llegan los últimos instantes de esta competencia. Ahí está Patricio con un ritmo sostenido. ¡Atención, Mr. G! ¡Sí, señor! A propósito de este encuentro entre Patricio y Gino Pesaresi, dos para mí candidatos firmes a llevarse el título de mejor guerrero. ¡Atención a todos los guerreros y a la gente en sus casas! El premio del mejor guerrero va a ser, sinceramente, espectacular. ¡No te creo! Ustedes no se lo imaginan. El tribunal ya está evaluando al mejor guerrero o guerrera de la temporada. Y ese premio, Mr. G, está realmente increíble. ¿Suculento será? ¡Suculento! Muy bien. Vamos con el enfrentamiento entre Natalie y Andrea. Vamos con la cuenta regresiva. 3, 2, 1, ¡va! Ventaja para Andrea San Martín. Viene Natalie. Andrea San Martín queda enganchada. Natalie baja rápidamente y toma la cinta. Andrea ya subió. Natalie también. Una pequeña ventaja para Andrea San Martín, pero viene Natalie Vértiz. Andrea San Martín, Mr. G, casi siempre esta sentencia, pero siempre sale. Ahí está, subiendo el vehículo de las cobras. Ya lo hace el vehículo de leones, perseguida por Natalie Vértiz. Comienza a ganar la cadena. Andrea San Martín, llega Natalie Vértiz. Andrea San Martín con una pequeña ventaja, pero jala y jala fuerte. Natalie Vértiz, Andrea San Martín y Natalie prácticamente igualada. ¿Cómo jala? ¿Cómo sale la cadena de mano de Natalie Vértiz? Esto Andrea San Martín. Hoy día dos sentenciados. Andrea y Natalie. Final del juego. Recuperación, llegó después que Andrea, pero se recuperó. Los brazos de Natalie tienen mayor jalada y eso le jugó a su favor y casi le arrancha el punto de las manos a Andrea San Martín.
Hoy día el equipo que pierda tendrá dos sentenciados, Mr. G. Impresionante. Realmente invitamos al hombre Roca y al tiburón Sebastián Lizer Seguro y Gino Azarito. 3, 2, 1, ¡va! El hombre Roca, que también quiere ser mejor guerrero. Y saca una pequeña ventaja, también viene Gino Azarito. Vuelven los dos prácticamente al mismo tiempo. Una pequeñísima ventaja para Sebastián Lizer Seguro. Llegaron igual. Esto es un adelanto de la gran final. Pasa Sebastián Lizer Seguro. Viene el tiburón, el hombre Roca y el tiburón. Los dos quieren ser el mejor guerrero. Ahora viene lo bueno. ¡Qué bárbaro! Y Gino, Gino y Sebastián, Sebastián y Gino, Gino y Sebastián. ¡Qué bárbaro! Final de Candela. Muy bien, entonces, punto para las cobras. Punto para las cobras. Casi, ¿eh? Todos están siendo evaluados por el tribunal para el título del mejor guerrero guerrera. Mira, ya la tenía Sebastián. Ganó por una aleta. Por una aleta, exactamente. Una branquia más. Atención con esto también, Mr. G. ¿Eh? Dígame. Los leones han ganado dos temporadas. Las cobras han ganado dos temporadas. Esta temporada desequilibra las cosas. Por eso, chicos, a romperla. Vamos con todo. ¿Quién se enfrenta, Mr. G? Vamos con el duelo de las muñequitas. Cachaza y Francesca. Tres. Uy, las muñequitas. Dos. Uno. Aquí está la competencia. Llega Francesca, llega también Cachaza. Cayeron igual. La cinta. Juegos extremos aquí en Esto es Guerra. Francesca y Cachaza. Casi, casi al mismo tiempo, Francesca sube primero al auto. Llega también Cachaza. Francesca adelante. Cachaza la persigue. Ya tiene la cadena. Vamos a ver quién tiene mayor facilidad. Cachaza o Francesca. Francesca o Cachaza. Gana duro. La muchacha. Nuestra guerrera. Nuestra muñeca. Cachaza y Francesca. Francesca y Cachaza. Francesca y Cachaza. Cachaza. ¡Qué ritmo! ¡Cachaza! El equipo que pierda esta noche tendrá dos sentenciados. Esta prueba se encuentra 3 a 3. Muy reñida, Mr. G. Se vuelven a enfrentar los amiguísimos Rafael y Nicola. ¿Quién ganará esta temporada? ¿Quién la ganará? Depende solamente de ellos. ¡Vamos, Mr. G! ¡Venga, noto y vehemencia! 3, 2, 1. Esta competencia con sabor a revancha, Nicola Porchela y Rafael Cardoso. Ventaja para Nicola Porchela, pero quiere cortar el garoto. Ahí está Rafael Porchela, llega primero. Va a subir al vehículo de color celeste, luego en amarillo. Y va a tomar de inmediato la cadena, rezagado Rafael Cardoso. Va Nicola Porchela, va también Rafael Cardoso. Mire la fuerza que le pone el brasileño. Rafael y Nicola, Nicola y Rafael. ¡Rafael está loco! ¡Increíble! ¡Ahí está el final del juego! ¡Mista bola! ¡She called me Mr. Bomba! ¡La campana, Nicole, la campana! ¡Puts me on my box, she says I'm Mr. Rowe! ¡Apúrate que te va a tocar la campana por gracioso! ¡Ahí está! ¡Punto para las cobras! ¡Punto para las cobras! ¡Se enfrentan! Si Rafael tocaba la campana, era punto para Rafael porque también sacó toda su cadena. ¡Se enfrentan! ¡Shay, Shay, Shay! ¡Contra Melisa Diosa! ¡Ya está lista! ¡Shay, Shay, Shay! ¡La Diosa, la única, la voz de 3, 2, 1! ¡Va!